El cáncer ha existido desde los orígenes de la humanidad. Los primeros registros datan del año 3000 a.C. A ver, esperen. Pero, ¿por qué aún no contamos con una cura? Las células cancerígenas son inteligentes. Es común que desarrollen estrategias para hacerse más fuertes, generando resistencia a los medicamentos, esparciéndose a otros lugares del cuerpo o incluso apagándose, pretendiendo haber desaparecido para resurgir tiempo después. Esto hace que algunos tratamientos no funcionen igual en todas las personas y que encontrar una sola cura para todo el mundo no haya sido posible hasta la fecha. A pesar de ello, y gracias a diversas investigaciones, se han detectado factores que pueden ayudar a fortalecernos. Entre los hallazgos se encuentran los estudios de Andrea Muñoz Ayala y Víctor García González de la Facultad de Medicina de la UABC, quienes detectaron que el colesterol LDL, encontrado en alimentos de origen animal, altos en grasas y ciertos aceites vegetales, alteran la resistencia del cáncer ante los tratamientos. Reducir la cantidad de colesterol LDL, también conocido como colesterol malo, puede lograrse a través de una dieta balanceada y actividad física recurrente, dándonos mayores oportunidades de combatir esta enfermedad milenaria. Los resultados de esta investigación aún no son concluyentes. Sin embargo, estos estudios sobre el cáncer y sus factores de riesgo son clave para la búsqueda de nuevas terapias y tratamientos médicos. Por el momento, el arma más poderosa para combatirlo sigue siendo la detección oportuna. Encuentra más sobre el tema en la edición número 4 de la revista UABC. Puedes acceder a ella a través de la liga que dejamos abajo en la descripción del video. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de los siguientes episodios de Vitamina C. Nos vemos en la próxima.